Se preparan como todo un equipo. Con delantal puesto, este trío de señoras emprenden una faena que inicia con la búsqueda de leña. Son vecinas del pueblo de Pozón de Orotina y se unieron con una sola idea. Las recetas que se dejaron de preparar hace 50 años, ellas se encargan de revivirlas. Son las expertas de la comida antigua. Comenzó estando sentadas, entonces decidimos comentando y decidimos revivir recetas de nuestros antepasados. Y ahí comenzó esa idea de revivir esas historias antepasadas. ¿Cómo hacían con la información o ya ustedes sabían de las recetas? Con mis abuelos, cuando ellos nos contaban cómo las hacían, entonces ahí fue donde inició eso. Precisamente comenzamos con Juanita. Y para entender lo que prepara, es necesario recordar estas imágenes. El tren que viajaba hacia Orotina. Su tradición se originaba aquí. En la cocina, Juanita prepara la popular torta del tren. Y lo único que requiere es masa y caldo de gallina. Es ese el ingrediente fundamental para darle el sabor típico. Finalmente, la torta se envuelve en huevo y en poco tiempo luce apetitosa. Es revivir eso de los antepasados, que ya no se da eso, entonces decidimos eso, hacerlo para revivir eso. El caldo de la gallina lleva ahí un toque especial, me decía usted. Es el toque especial que lleva en la preparación de esa torta, el caldo de pollo y los demás ingredientes. Ahora es el turno de Carmen. Su trabajo es un poco más sencillo, pero no menos importante. Debe alistar 10 gallinas achiotadas con huevo duro. ¿Qué sentido adquiere cocinar sabiendo que están haciendo, preparando lo antiguo? Un gran orgullo, lo que sentimos es un gran orgullo poder otra vez hacer estas comidas tan tradicionales, ¿verdad? 50 años, dice usted, se dejaron de saborear acá en el pueblo. 50 años o más, sí. Y ahora queremos rescatarlas, sí. Finalmente Marcia tiene la labor de aportar las recetas más dulces. Ella alista la miel de papaya. Y también la conserva de ayote. Y es así como las recetas de estas expertas se vuelven toda una tentación al paladar. Cuando íbamos a Punta Arenas, en tren, ahí en la estación. ¿Allí es donde están sus recuerdos con este platillo? Sí, señor. ¿Eso es hace cuánto? Hace como 35 años. ¿Y encontrarse de nuevo con esto qué significa? Algo muy lindo. De hace aproximadamente 30, 38 años, por ahí anda el asunto. ¿Tenía ese tiempo de no probarla? Sí, señor. ¿Quién la preparaba? Ahí, mi abuelita antes, cuando pasamos la parada aquí en Orotina. Todo comenzó como una idea por despertar el sabor que permanecía dormido. Ahora es gracias a sus talentosas cucharas que la Orotina del siglo pasado se disfruta en la mesa del presente.